Bueno, esta review es para presentar la cámara. Vamos a ver, no, no es una cámara. Es un foco, el foco. Foco que presenta Decathlon, Helmut Oute, la cámara. Y bueno, es hermético, tiene incluso tres pantallas, tres modos de pantalla, o sea, tres cositas de protección que según le pongas tienen más mayor iluminación o menor. Vamos a ver, el chismo este pues tiene esto, uno, dos y esto. Y apagar. Después, bueno, pues tiene una pila de recambio, no lo voy a abrir y eso es hermético, se puede meter bajo el mar, yo lo he metido para el mar. Yo vídeos de espeleología y también bajo el mar que no se ve nada y bueno, le metes el foco este y bueno, Decathlon, pues se la hicieron muy bien y bueno, está. Y vamos a ver, también hay una cosa que la gente está haciendo reviews pues con cámaras de acción también de hacer deporte. Este también es un bolso también que puedes aquí en Decathlon, también se vende en Decathlon, que va estupendo para la cámara. Aquí donde tengo la cámara. Y bueno, y entonces se puede poner el foco, ya ves. En la cámara, esta es la cámara de la última que he sacado de Decathlon. No sé si se ha cargado otra, pero es la última que he sacado. Bueno, no hay que más cargar. 4K GI 900. Bueno, la última que he sacado. Aquí, bueno, está muy bien. Vamos a ver, con mucho movimiento. 4K no es esta cámara, por lo menos, no es recomendable, pero bueno, ya hay reviews de eso, ¿no? 1080p graba muy bien con 60 frames. En espeleología, yo no he dicho nada, o sea, no voy a poner ninguna imagen ni nada, y va muy bien eso, pero si es quieto, si vas quieto bajo el mar, que no se ve nada, pues 4K graba muy bien, bueno. A mí por lo menos me lo puedo tocar. Y si vas a hacer un review, pues tu casa, cualquier cosa, el foco viene muy bien. Entonces, me hace de asesor y ser de asesorio. Pero tienes esto, tienes el trípode. Y vamos, el trípode, yo lo tenía roto abajo. Bueno, vamos a ver con el tipo. Puedes poner el foco orientado hacia abajo y la cámara arriba, lo cual quedan sombras y eso y demás. Yo lo he hecho y quedan. Entonces, hay una serie de accesorios que traen. Que trae para el trípode, este mismo. Se pone aquí. O sea, tampoco vamos a estar ahora haciéndolo todo. Pero bueno, es fundamental. Pero no hace falta. No hace falta. Este accesorio también. Lo trae. Se puede aquí en Decathlon. Esto se puede poner aquí muy bien. Esto un poco. Se pone aquí y bueno, ya está, ya tienes la cámara arriba. La cámara y accesorios, todos son accesorios que puedes encontrar en Decathlon. Y bueno, y la cámara, bueno, pues si la quieres poner, puedes ponerla también así. Vamos a ver. Con este accesorio, bueno, igual, lo que sea, le pones el accesorio, pones acá el foco,
el foco, como se está viendo ahí, no vamos a poner nada ahí, y pone la cámara arriba. Tiene que ir con la carcasa en este caso. O comprar un accesorio para que vaya enroscado ahí. Pero vamos, da igual, se ve claro, no hace falta hacerlo. Y bueno, vale, voy a sacarlo. Ah. ¿Qué pasa? Que esta forma de que tiene esta idea no es muy buena, porque queda el foco debajo y la cámara arriba. Evidentemente, ¿no? No hace falta ponerlo, pues sí. Si no, se hace muy largo esto. Y bueno, entonces ahí hay un accesorio que también lo venden en Decathlon. Que sirve para mitigar eso. Entonces, vamos a ver, este es el accesorio. Vamos a ver si yo lo tengo por aquí, porque aquí donde pongo yo todo, bueno, este es el accesorio. Este es el accesorio. Aquí quedan enfrentados el foco con la cámara. Perfectamente, queda todo perfectamente. Yo lo he puesto, se puede poner en el trípode y quedan enfrentados los dos. Es la mejor manera de hacerlo, es la mejor manera con esto. Y quedan enfrentados los dos. Yo tengo vídeos por ahí, no los he subido, pero bueno, quedan enfrentados los dos y entonces de forma lateral y se ilumina la cámara. Se ilumina dando un fogonazo y la cámara va grabando. Va a ser estupendo, sobre todo debajo del mar. Va estupenda. Sí, porque se ve muy poco. Y para hacer la review también, lo puedes poner lo puedes poner en el trípode. Y también de lado se cogen los dos, se cogen así. Tienen sus lados para fijarlo y queda muy bien. Prácticamente es mejor, no hace falta montarle ni nada porque teniendo esta pieza ya deduces qué pieza te hace falta, pero es importante esta pieza.